Sí, el número 52 de Discurso Visual está dedicado a explorar los diversos momentos de la interdisciplina en México. Esto comenzó, digamos, con una exposición que organizaron los cuatro centros nacionales de investigación.
documentación de las artes del Instituto Nacional de Bellas Artes, los de teatro, danza, artes plásticas y música, que nos reunimos, ¿no?, para explorar nuestros acervos y hacer una exposición que rescatara algunos momentos estelares de esta vinculación, que es muy larga, tiene más de 100 años que se está haciendo. A los estudiantes, a los artistas de hoy en día, pues la interdisciplina les muestra cómo pueden ampliar su obra artística, no enfocarse solamente en su disciplina, sino cómo enriquecerla a través de precisamente de otras manifestaciones artísticas, y esto lo evidenció totalmente la exposición de Confluencias. Discutir la interdisciplina tiene consecuencias importantes en los campos de la investigación, de la docencia y de la misma producción artística, ¿no? También hay una tradición de experiencias interdisciplinarias, ¿no?, y que en la actualidad son muy importantes recuperarlas, aprender de ellas, porque se trabaja mucho de manera interdisciplinaria en el arte contemporáneo. Creo que algo muy importante que nos brinda este fascículo número 52 de la revista Discurso Visual es que podamos investigar acerca de la documentación artística. La documentación artística es muy variada. Podemos tener muchísimos tipos de documentos, tanto físicos como digitales, no solamente verla como esas huellas, esos vestigios que han quedado de las obras artísticas, sino analizarlas, investigarlas, y ahí es donde les vuelve a dar vida a estos documentos. Los artículos que están contenidos en esta revista y que pasan por un arbitraje antes de ser aceptados están pues dedicados a tanto aspectos históricos de los que se vieron en la misma exposición, ¿no?, a profundizar, a dar más información de cosas que pues en la exposición por su misma naturaleza no se puede hacer, profundizar en estos casos concretos de colaboración interdisciplinaria entre grandes artistas del siglo XX en México, pero también hay artículos que de hecho son testimonios de producciones interdisciplinarias actuales, ¿no? Y por supuesto una reflexión sobre la actualidad de esta interdisciplina, en qué términos se está discutiendo actualmente y qué tipo de producciones se está elaborando. Los invito a consultar el número 52 de la revista Discurso Visual. Está en discursovisual.net, a través de la red. Es una revista que en open access, texto completo, ustedes pueden bajar los artículos y tener un panorama más amplio acerca de la interdisciplina en las artes. Buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta presentación del número 52 de Discurso Visual, la revista electrónica arbitrada del CENIDIAP. Nos da mucho gusto que estén con nosotros aquí en el Aula Magna José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes y a través de la transmisión de Canal 23 del CENART y en las redes del CENIDIAP. Quiero empezar por agradecer al equipo de difusión del CENIDIAP, encabezado por Virginia García, y al equipo del CENART de Canal 23 por el apoyo para que podamos realizar estos eventos y llegar al mayor número posible de gente interesada en estos temas. El día de hoy vamos a presentar entonces el número 52 de nuestra revista Discurso Visual. Como vieron ya en la cápsula, todo se originó con la exposición importante y muy exitosa en el año 2023, que se llamó también Confluencias, y a partir de las reflexiones de todo este trabajo que se hizo, que fue una exposición organizada y curada por los cuatro Centros Nacionales de Investigación y Documentación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, surgió por el mismo equipo curatorial la idea de dedicar un número de la revista a las reflexiones en torno a la interdisciplina, tanto en el sentido teórico de tratar de definir, entender qué significa inclusive el término, a qué se refiere, cuál es la diferencia entre interdisciplina, multidisciplina, indisciplina, transdisciplina, postdisciplina y todo lo que quieran ustedes añadir. Y sobre todo, a partir de la experiencia de la exposición, ver cómo en la historia del arte mexicano y en la historia de los centros nacionales
la interdisciplina está actuando siempre y las confluencias parecieran, como dice Alejandro en su texto, que fueran una cosa natural, ¿no? Que va a ocurrir siempre que vamos a llegar a ese punto de convergencia, de confluencia. Y esas confluencias, además, son algo que son parte de la misión, de la vocación como institución pública del INVAL y de los centros nacionales, en el sentido de que todo lo que hacemos es justamente llevar hacia esa confluencia fértil que proponga reflexiones, productos, actividades que promuevan el encuentro, el diálogo y la confrontación también de distintos regímenes, distintas disciplinas, distintas percepciones respecto de las artes y la cultura. Y para hablar de todos estos asuntos nos acompañan nuestros distinguidos colegas que además participaron directamente de la organización de esta exposición. Entonces, voy a presentarlos rápidamente para que tengamos más tiempo de platicar. Entonces, está con nosotros Rocío Hidalgo, que es investigadora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza. Ella es doctora y maestra en Antropología Social por la ENA, licenciada en Bibliotecología por la UNAM y además estudió fotografía en la Academia de San Carlos, en el taller de Katy Horna, impartido por Stanislao Ortiz y en talleres de experimentación con Jorge Izquierdo. Forma parte del Centro del CENID y Danza como investigadora y además es tutora de la Maestría en Investigación de la Danza y en el Doctorado en Artes Visuales, Escénicas e Interdisciplinas, DABEI, del INVAL. Muchas gracias por estar con nosotros, Rocío. Ha tenido, por supuesto, muchísimas publicaciones y muchos trabajos de gran interés sobre estos mismos temas, ¿no? También está con nosotros Paulina González, investigadora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información del Teatro Teatral, Rodolfo Usigli, el CITRU. Ella es especializada en el registro y conservación de colecciones fotográficas. Forma parte del equipo de la Fundación Gurrola para el resguardo y consulta de este archivo. Ha trabajado como curadora en exposiciones como la Olimpiada Cultural México 68 a 50 años y Confluencias, ¿no? Ambas curadas en conjunto con los cuatro centros nacionales del INVAL. Y publicó, entre otras cosas, el libro La noche es larga, Caifanes, retrato de Juan Ibáñez en 2018 y ha realizado muchísimas otras actividades como experta que es en la historia del arte mexicano. Muchas gracias por estar aquí. Y nos acompaña también Alejandro González, es investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Música. Es licenciado en Bibliotecología por la UNAM, licenciado en Psicología por la UVM y trabaja en la Coordinación de Documentación del CENIDIM en el proyecto de la colección digital Archivo Lavalle Curie y en la base de datos sobre la música en el Palacio de Bellas Artes 1934-2004. También realiza labores de investigación y docencia. Y una cosa muy interesante, de 2005 a 2015 fue el editor para México del Repertorio Internacional de la Prensa Musical, que es uno de los grandes proyectos internacionales de documentación musical, en el cual se produjeron 7 índices de revistas musicales mexicanas. Muchas gracias por estar aquí también. Gracias. Y por último, el maestro Carlos Guevara, es filósofo y maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM, fue el director del CENIDIAP de 2012 a 2023 y es coordinador y docente y asesor en el doctorado de Artes del INVAL. Y bueno, tiene muchas publicaciones y muchas actividades en torno a todos estos asuntos y aparte ya lo hablaron, ya anticipamos todo lo que puede decir en la cápsula que presentamos, entonces a ver ahora qué se le ocurre. Entonces comenzamos para platicar, habíamos pensado una serie de preguntas iniciales, ¿no? Que para llevar la reflexión. Entonces podríamos empezar por ellas y una de estas es en la relación entre la teoría y la práctica. ¿Cómo consideran ustedes la interdisciplina desde sus quehaceres particulares, ¿no? Entonces, si quieres, Rocío, comenzar con este asunto, por favor. Gracias. Claro, gracias. Buenos días a todos y bueno, qué bueno que están aquí acompañándonos en la presentación de este número de Confluencias de la revista Discurso Visual del CENIDIAP. Sí, me parece en términos de experiencia propia, cuando hablamos a nivel de interdisciplina, desde la danza en particular, bueno, sabemos que el propio corpus de
del estudio de la danza, la propia danza, tiene, además de sus interconexiones con otras áreas, bueno, pues también se dota de un corpus construido desde varios áreas de conocimiento. Y esto es porque obviamente es una expresión sociocultural compleja como es el arte. De ahí que, bueno, pues la interpretación de esta complejidad no se dé desde un solo campo del saber, sino tanto teórica como prácticamente, pues la danza necesita de esta construcción, de estos préstamos, ¿no? De esta construcción de un corpus. Por ejemplo, desde la antropología, que ya en sí misma la antropología se dota de una confluencia de áreas, de disciplinas como la filosofía, la psicología, la historia, la semiótica, pues a partir de la naturaleza propia de sus estudios en tanto sujetos y objetos, pues existe ahí, digamos, una exigencia continua para abordar sus investigaciones desde esta conjunción de disciplinas. De ahí que, bueno, pues desde ese mismo contexto es que los estudios son necesariamente interdisciplinarios o transdisciplinarios o todas las demás dotaciones que les podemos dar. En este sentido, bueno, pues, por ejemplo, ¿cómo estudiar el proceso creativo en danza si no se aborda, por ejemplo, la dimensión corporal? Y la dimensión corporal desde ámbitos como los imaginarios de época, las identidades, lo simbólico que también se involucra en ello. Es decir, todos los aspectos que conforman una forma, una visión, un enfoque para poder estudiar este ámbito, digamos, de la danza. Otro ejemplo son las técnicas somáticas, por ejemplo, el estudio de educación de movimiento somático. También en ellos confluyen no solo la fisiología, ¿no?, sino también la cuestión semiótica, ¿no? Entonces, digamos que es una exigencia propia del estudio de la danza esta confluencia total y continua de varios campos del saber para abordar su complejidad en todas en todas las dimensiones. Sí, por supuesto, y es importante que cuando hablamos de estas conferencias no solo son entre disciplinas artísticas, sino también otros campos del saber, otros generadores de conocimiento, y eso es lo que lo enriquece y lo problematiza para tratar de encontrar también el concepto exacto, ¿no? Alejandro, por favor. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y también una felicitación para todos quienes llevaron a cabo este número, un gran logro, y además un gran logro llegar a 52. No sé cuál es la periodicidad, pero eso implicaría, si hablamos en términos de semanas, ya casi un año, ¿no? Un número prácticamente por semana, y creo que eso es un gran logro. Muchas felicidades a todos quienes hacen parte de esta revista, y gracias también por la posibilidad de participar en este número. Desde el quehacer que yo llevo a cabo, que es la documentación musical con relación a la interdisciplina, yo estuve reflexionando acerca de la manera en la que desde este trabajo se enfoca o se acerca uno a el objeto, que puede ser un archivo, una colección, un fondo o simplemente un material determinado, uno, y cuando estoy hablando de uno puede ser uno nada más, ¿no? Y yo reflexionaba que esta aproximación se da desde dos ámbitos, el contenedor y el contenido. Eso es lo que siempre vamos a tomar en cuenta los que nos dedicamos al trabajo de la documentación para intentar darle un sentido a todo eso que tenemos enfrente. Respecto al contenedor, es esta aproximación física meramente que nos va a llevar a intentar identificar y describir ese material
En ambos, tanto en el contenedor como en contenido, se utilizan, por supuesto, técnicas y trabajos, estrategias documentales. El contenedor solamente es esa descripción física que nos va a permitir identificarlo y singularizarlo de todos los demás, y que es lo que sería, en términos de las personas, de cada uno de nosotros, nuestra hoja de vida, nuestra cédula, ¿no? Nuestra acta de nacimiento, el nombre, ¿no? Los autores, pues los autores de nosotros serían nuestros padres en este caso, ¿no? El título, que sería nuestro nombre, la descripción física, que para los seres humanos sería, pues, el lugar de nacimiento, ¿no? Y toda esta parte que va a permitir la identificación exterior. Respecto al contenido, sin embargo, esta aproximación considera el área o el tema, justamente el contenido, valga la redundancia, de lo que trata ese material, porque ahí es describir justamente la materia de objeto, que puede ser, en el caso de quienes estamos acá, música, puede ser danza, puede ser teatro, o puede ser la mezcla de varias disciplinas en un solo material. Habría que considerar, sin embargo, que este es un trabajo que realizamos y que separamos en la mente, porque vuelvo a lo mismo, el objeto es solamente uno, y ahí es donde está y se une el contenedor y el contenido. El trabajo de documentación entonces considera la materia contenida en los documentos para dar estructura a eso que llamamos, decía yo, acervo, colección, fondo, material. Desde ahí entonces es que se da esta posibilidad de interdisciplina, porque quienes trabajamos en la música, en la danza, en el teatro, nos vamos a relacionar con esa materia. No nos vamos a relacionar con la documentación entendida acá como algo especial, especializado, o una especialidad, una disciplina, pero que es, no sé si estoy siendo muy atrevido, pero que es muy abstracta, sería en estos términos, ¿no? Porque encuentra su contenedor, vaya la disciplina, valga la redundancia, en esa materia específica que tenemos enfrente. Y desde ahí es desde donde vamos entonces a establecer esta relación con una materia que no es la documentación. En el caso de la música, por ejemplo, con partituras, pues es todo lo que implica la notación musical, versiones, arreglos, transcripciones, cosas propias de la música que yo desde la documentación las estoy viendo, pero tengo que justamente hacer un vínculo con esos materiales para poder darles lo que se llamaría una organización. Y ya quienes se dedican a este tipo de trabajos, pues podrán entonces también quizás reflejarse en lo que implica la construcción de un cuadro clasificador, atendiendo, por ejemplo, a uno de los principios que señala la archivística, que es el principio de origen. Y vuelvo a lo mismo, yo tengo una serie de cajas que pueden estar bonitas o pueden no estar bonitas, ¿no? Que pueden estar en orden o en desorden, pero que ese cuadro clasificador de origen me va a permitir aproximarme a ver de qué son. ¿Son de música? ¿Son de danza? ¿Y acerca de qué tipo de música son? El análisis de contenido implicaría también esa relación con esa materia cuando voy a asignar palabras claves o temas que me van a permitir también comunicarme con esa disciplina. La documentación entonces es eminentemente un trabajo interdisciplinario, más aún si como en los centros de investigación del IMBA se les entiende actualmente a partir de un protocolo que ya no solamente implica la documentación misma, sino que implica una serie de etapas que van a requerir del conocimiento de otras áreas, como son conservación, como son restauración en algunos casos, como son también digitalización, y que eso va más allá
de lo que es la propia documentación. Para darle sentido entonces a todo este trabajo, necesitamos el apoyo de los especialistas en el área y también de especialistas en otra área. Claro, muy interesante todo eso, alejarnos de distintas disciplinas, de distintas especialidades, cómo se va construyendo todo ese cuerpo, ¿no? Que además admite mil lecturas y mil transformaciones cada vez a lo largo del tiempo, trabajando el mismo archivo, distintos documentalistas, distintas investigadoras, pueden ir encontrando distintas formas y sigue siendo el mismo material, el mismo contenedor está ahí, ¿no? Es igual incluso físicamente, es la misma carpeta de investigación que está ahí, ha estado ahí durante 50 años. Y los resultados de la investigación, al momento de encontrarse con estas imaginaciones diversas, ¿no? Van creando toda esta multiplicidad de productos, ¿no? Muy interesante. Claro. Y que esto, por ejemplo, en el caso específico del trabajo de documentación, yo pensaría que hasta en el caso de la escritura de un texto, cuando nos piden palabras claves, yo le asigno unas palabras claves a partir justo de mi visión, o si yo lo escribo, de lo que yo estoy intentando transmitir, pero otra persona que lo lea no necesariamente va a establecer esas palabras claves, y creo que ahí es donde se encuentra esta riqueza, porque no es que las palabras claves que yo asigne están equivocadas, es que mi visión también es desde la disciplina que yo manejo. Claro, sí, fantástico, muchas gracias. Y ahora, pues un poco apuntando a lo que menciona Alejandro, yo creo que de pronto es más fácil pensar la interdisciplina en la parte artística, pero no sé, es muy sencillo, pero en la parte teórica, en la parte de investigación, tal vez de pronto no nos detenemos como a considerarlo o a pensarla. Creo que es importante también dejar de pensar en procesos individuales y pensar en procesos colectivos en donde se conjuntan diferentes áreas. Entonces, no solamente trabajamos desde el área artística, sino también desde procesos donde implica geografía, geógrafos, filosofía, no lo sé, también con artistas, la música, la danza, como obvio esta mesa nos indica. Entonces, como investigadores, creo que pensar la interdisciplina es también como detenernos a pensar como en procesos en los cuales colaboramos diferentes personas de diferentes áreas, y justo esta revista y de Confluencias, este proyecto de curaduría, implicó eso, implicó un diálogo entre centros, implicó un diálogo entre archivos, como menciona Alejandro, y pues también entre personas que trabajamos áreas súper diferentes y súper distintas. Sí, creo que eso es muy importante y se mencionó también hace poco en este mismo lugar en el coloquio del doctorado justamente de interdisciplina, ¿no? Que es esta construcción de la que hemos estado hablando todos en esta mesa, de nuestros objetos, pasan por esos cruces, algunos deliberados, otros ni siquiera los advertimos, entre muchas disciplinas de saber, muchas experiencias de vida, muchas maneras de ver, muchas maneras de ir imaginando cosas. Y a veces, al momento de conceptualizar palabras como interdisciplina, multidisciplina, etcétera, perdemos de vista toda esa otra parte que está actuando siempre al momento de construir los objetos y producir conocimiento de ellos, ¿no? Carlos, por favor. Sí, esto, muchas gracias. Es muy importante, ¿no? O sea, podríamos hacer 50,000 seminarios sobre qué es la interdisciplina o qué es la diferencia con multidisciplina y todo eso, ¿no? Pero pues no tiene por qué haber una sola definición, ¿no? Cada experiencia, cada práctica interdisciplinaria es una definición, es una propuesta de definición, ¿no? Y bueno, entre más haya, mejor. Y es muy interesante esta posibilidad que se abrió, no solo con Confluencias, incluso ahorita que mencionaban la exposición esta del 68, ¿no? Que también se hizo entre los cuatro centros, ¿no? Ya desde ahí se empieza a ver cómo hay una necesidad de plasmar esto, porque hay realmente el objeto, ¿no? O sea, a nosotros nos marearon mucho cuando se fundó el CENAR y todo eso, de que ahora va a haber de interdisciplina, ¿no? Y no sé qué, etcétera. Y muchos, pues obviamente poníamos cara de, pues no, ¿cómo crees, no? O sea, si eso lo venimos haciendo desde hace muchos años, ¿no? Y de hecho la idea de la exposición era mostrar, pues, un corte de 100 años de esta interdisciplina.
En el caso de mi quehacer en particular, bueno, pues, o de lo que yo me dedico, ¿no?, que es la cuestión histórica y filosófica, ¿no?, teórica de las artes, pues yo notaría varios problemas. Uno es en la cuestión de la enseñanza de la historia del arte en las diferentes escuelas profesionales. Es que la historia se hace por separado, ¿no? Entonces, estoy en la Esmeralda, pues historia de la pintura, ¿no? Y incluso, déjenme decir, es una escuela de artes visuales, pero a veces y mucho tiempo, historia del arte significaba historia de la pintura y tres o cuatro cositas de escultura y de gráfica, o sea, ni siquiera todas las artes visuales, y ya no digamos incluir otras cosas, ¿no? En las escuelas de teatro, pues igual, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso había escuelas profesionales que no tenían cursos de historia de su arte, de su país, ¿no? De este país, ¿no? Entonces, historia del arte significaba historia del arte occidental, europeo, blanco, cristiano, bla, bla, hecho por hombres, y no incluían nada de historia del arte en México o muy poquito, ¿no? Entonces, bueno, es necesario recuperar todas estas reflexiones, no solo las prácticas, las reflexiones que generaron esas prácticas y ver el carácter que pueden tener todavía ahora como ejemplos, ¿no? También ahorita, ¿no?, uno se puede llenar la boca diciendo, no, es que el street arts, ¿no?, y las prácticas colaborativas, y, como si hubiera nacido ayer, ¿no? Y basta asomarse, pues, a esta revista para darse cuenta de que esas cosas se estaban haciendo, pues, hace 70, 80 años, ¿no? También en relación con nuestras prácticas pedagógicas, digamos, pues un punto importante es esto, me lo recordaba ahorita Alfredo, lo del doctorado en artes, ¿no?, que es una propuesta de educación basada no en vamos a juntar y meter en una licuadora las disciplinas, sino que vamos a construir una serie de problemáticas, ¿no?, y las vamos a poner y las vamos a discutir la problemática desde el punto de vista de todas nuestras disciplinas, que también, como apuntaba Alfredo, no solamente son las artes, sino también las humanidades, las ciencias sociales e incluso las ciencias duras, ¿no? Porque una característica de en primer lugar, de los centros de investigación, es que nacen interdisciplinarios, ¿no? Todos los centros de investigación no solamente tienen gente de artes visuales, de danza o de teatro, sino como vieron ahorita, ¿no?, gente con doble o triple formación en un arte y aparte en otra disciplina, ¿sí? Y desde el principio había, por supuesto, musicólogos, coreógrafos, artistas visuales, etcétera, actores, ¿no?, directores de escena en los centros de investigación, sino también había sociólogos, filósofos, comunicólogos, bibliotecólogos, archivónomos, etcétera. Todo eso, desde el principio los centros nacen así. Las prácticas de ellos mismos como investigadores, como creadores en muchos casos, también tenían que ver con esos experimentos o esas experimentaciones interdisciplinarias, ¿no? Y, por supuesto, durante muchos años se ha intentado tejer relaciones entre los centros de investigación y entre sus comunidades para hacer trabajos conjuntos, ¿no? Entonces, es una historia que habría que recuperar. Esta revista, pues, muestra algunos aspectos, no todos, ¿no? Podríamos seguir discutiendo al respecto y seguir encontrando cosas, ¿no? También es una práctica de los propios artistas, ¿no? Tan es así que era curioso, ¿no?, cuando se estaba trabajando en la exposición, que de pronto un centro tenía el archivo, ¿no?, de un artista, pero de ese artista, como el artista mismo había hecho trabajos interdisciplinarios, pues había cosas en un centro que en realidad, entre comillas, le corresponderían a otro, ¿no? ¿Por qué estaban aquí? Pues porque el artista lo donó o lo que fuera, pero y a lo mejor su primera formación o la parte principal de su trabajo era dentro de un arte, pero había estado trabajando en otras cosas en relación con las otras artes,
¿no? Entonces, esto fue fascinante porque incluso muchas veces, y hablando del equipo curatorial que estuvo formado por grandes especialistas, que no sabían, a pesar de su alta especialidad, no sabían que esa parte de información estaba en otro centro, en el acervo de otro centro, ¿no? Fue fascinante ir encontrando esas cosas e ir construyendo el discurso de la exposición con base en esos hallazgos, ¿no? Que habría que seguir profundizando mediante pues, proyectos de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que ese es un punto importante y también lo decía Paulina, el asunto aquí es trabajo colectivo, ¿no? Es una tarea colectiva de pensar los procesos, los proyectos, incluso los que se presentan como a título individual, son siempre colectivos. Y sería interesante a partir de esa reflexión y a partir de lo que se logró en la exposición y en la revista, preguntarnos ahora cómo hacer para potenciar esos diálogos de interdisciplina entre, para empezar, los Centros Nacionales de Investigación, que además como decía Carlos, a veces no sabemos que unos tienen el cacho que nos falta, ¿no? Del rompecabezas, ¿no? Y además porque estamos físicamente, materialmente, estamos todos juntos en la misma torre, ¿no? En el mismo edificio y muchas veces ni siquiera sabemos qué hay en el qué guardan, qué tesoros, ¿no? Conserva quién. Y justo la exposición pues fue una manera de medio ver la punta del iceberg de todo ese asunto, ¿no? Hay mucho más que trabajar y me imagino que a partir del trabajo que hicieron en la curaduría de la exposición y aparte luego para escribir sus ensayos y artículos para la revista, que tienen que ir surgiendo ideas, ¿no? Estrategias o incluso, si no han llegado estrategias, por lo menos tácticas, para ir potenciando todo este diálogo, porque es la única manera, en realidad, si los centros nacionales del IMBAL tienen una característica peculiar, es que son, o sea, son singularísimos, yo diría que a nivel mundial, en el hecho de que están construidos y concebidos, su vocación y su misión no es nada más ser repositorios de materiales referidos a una disciplina en particular, a ustedes les toca música, danza, teatro, artes visuales, artes plásticas, sino que están construidos desde el punto de vista de la construcción de conocimiento en los documentos, en la conservación, inclusive en la investigación. Son centros de investigación, documentación, investigación. Y eso es algo muy importante que se tiene que destacar. A veces se pierde un poco simplemente la tarea ingente de mantener y conservar y organizar los acervos. Puede llevar a ocupar todo el equipo con el que se cuenta. Pero de hecho están construidos así. Y el trabajo que hacemos es para conservarlo, mantenerlo, difundirlo, organizarlo, darle cuerpos distintos, ¿no? Conforme pasa el tiempo, pero es para que los ocupe la gente, para que lo ocupen ustedes, para que lo tengan presente como parte de su memoria, de su testimonio, de su documentación, de la vida como mexicanos, mexicanas y como seres de este planeta. Entonces, ese trabajo es colectivo siempre. Y para enriquecerlo, para potenciarlo, para poderlo hacer efectivo, se requiere de esas tácticas y esas estrategias que permitan la confluencia entre los centros. Entonces, quisiera escuchar un poco, este era nuestro segundo punto, ¿no? Que habíamos convenido tratar, cómo potenciar estos diálogos interdisciplinarios, por lo menos a partir de nuestra propia experiencia en los centros nacionales. Rocío, por favor. Pues, pensando un poco en qué podría ser como ser una estrategia, digamos, para esta potenciar los diálogos, pensando en que se podría conformar entre los cuatro centros seminarios con temáticas transversales de las cuatro áreas artísticas y así poder generar, digamos, además de una reflexión y una discusión, pues ahí mismo generar trabajos, ¿no? Trabajos colaborativos de participación entre los cuatro, entre dos centros, creo que podría ayudar. A pesar de que sí hay trabajos interdisciplinarios, por ejemplo, bueno, menciono el que tengo más cerca, que colaboro con CENIDIM,
el archivo Lavalle Curi, ¿no? Que es un proyecto interdisciplinario en el que llevamos trabajando algún tiempo. Pero creo que estos seminarios podrían servir, ¿no? Estimular, conocernos, saber qué trabaja cada quien y, bueno, pues poder adherirnos, invitarnos o generar ahí. De ahí mismo, pues algunos proyectos. Otra cuestión que se me ocurre es, pues también quizá nutrir un poco más la difusión de los encuentros, coloquios que lleva a cabo cada centro, difundirlo entre todos los centros como más nutridamente, para bueno, pues poder estar al tanto de qué se está trabajando en los demás centros y, bueno, pues a lo mejor salen, ¿no?, invitaciones o pues algunas redes, digamos, de colaboración. Creo que podría ayudar esto en esta relación, interrelación entre los colegas. Eso es lo que digo, se me ocurre a nivel tanto de investigación, o sea, del área de investigación, como del área de difusión, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que ese trabajo, de ese cruce entre las actividades que hacemos, que de por sí las hacemos todos y todas, es importantísimo para poder estimular esos diálogos, ¿no? Y esas posibilidades de encontrar muchos puntos, muchas problemáticas comunes, asuntos prácticos inclusive que se pueden resolver dialogando y trabajando juntos, como abrir nuevas perspectivas para nuestras propias problemáticas, ¿no?, en nuestros intentos de conceptualizar algunos asuntos, ¿no? Alejandro. Ah, bueno, perdón. Perdón. Sí, estaba pensando en esto, porque a veces uno en ensimismado en su investigación no encuentra, digamos, entra uno a un laberinto y no encuentra de repente algunas soluciones que lo puede tener algún compañero, ¿no?, en sus mismas investigaciones. Y creo que eso es una apertura maravillosa y una forma de interrelacionarse, de dialogar, porque a veces la investigación a veces es solitaria, ¿no? Pero, bueno, digamos que siempre está ahí la colaboración, como dices, ¿no? Y creo que eso sería importante. Cuando yo leía esta pregunta, yo mismo me preguntaba si planteada como está, hablábamos de estrategias o de ideales, ¿no? No sé. Y desde ahí entonces yo aplicaba o recordaba este principio que alguna vez escuché, que todo comienza desde adentro. Es decir, desde la mente, desde el interior, desde la convicción que cada uno podemos tener acerca de algo. Y desde ahí entonces, desde adentro, yo creería que una estrategia es un cambio, o una, más que un cambio, una ampliación de paradigma respecto a la concepción que tenemos nosotros de cada uno de los centros. Cada uno de nosotros estamos en un centro específico y nos afirmamos como trabajadores de este centro específico, yo del CENIDIM, ¿no? Inclusive, creo que cada uno de quienes estamos acá nos hemos sentido en algún momento muy orgullosos de pertenecer al, en mi caso, al CENIDIM, ¿no? Porque ahí me he formado profesionalmente y aprendido y me he desarrollado y he adquirido muchas herramientas en mi vida. Pero yo creo que esta ampliación de paradigma tendría que ser considerar a los centros de investigación, al lugar donde estamos cada uno de nosotros, como especializados y como interdisciplinarios. Es decir, esta parte que hablaba Carlos, donde nos vendieron que íbamos a estar comunicados, pero que ya en la realidad no estamos tan comunicados, ¿no? Porque yo, en mi caso, que trabajo en el piso 8, pues yo llego al 8, pero al 9, 10 y 11 solamente subo cuando tengo que hacerlo. Lo mismo bajo, ¿no? El 1, pues creo que esa es la parada obligada de todos y ahí no hay de otra, ¿no? Entonces, yo creería que tendríamos que empezar todos en lo individual para llevarlo a la acción, a esta ampliación de paradigma en donde los proyectos
tendrían, o algunos de los proyectos, no todos, tendrían que pensarse así. Tendrían que llevar en su, y yo lo anotaba así, en su ADN la interdisciplina, es decir, desde la concepción del proyecto, esta posibilidad. Y yo pensaría que a nivel de estrategia, quizás, si no nos animamos en un primer momento a la interdisciplina o a la transdisciplina o a todas estas maneras acercarnos a un tema o a un trabajo, podríamos iniciar con la colaboración, ¿no? O con una asesoría, es decir, esto que han mencionado, pues me enteré que a lo mejor que en otro centro existe la coreografía de La Coronela, por ejemplo, ¿no? Que es una de las obras más destacadas dentro de la historia del nacionalismo musical en México. Pues entonces acercarme a este centro, al especialista en este tema, si es que lo existe. Otra estrategia que yo establecía es tener buena memoria, ¿no? Y acá no sé si es tener una buena memoria, porque puede ser que haya algunos que la tengamos o que no la tengamos, o que la edad nos empieza a hacer mella también, ¿no? Pero para eso existen justo las herramientas documentales y las herramientas bibliográficas. Es decir, algo bien interesante en el trabajo que hicimos en Confluencias es que en las reuniones justamente empezaba a hablar alguien sobre una obra que consideraba destacada, y a lo mejor yo no la tenía pensada, yo no la tenía propuesta, pero cuando yo la escuchaba hablar, yo decía, claro, nosotros tenemos material sobre esto, ¿no? Ahí hablo de la buena memoria, que puede ser buena o no tan buena, o a veces también dicen que nuestra memoria es convenenciera, ¿no? Y finalmente, yo creería que otra estrategia o otro ideal para mí sería el interés y la cercanía. Alguna vez alguien me comentó que uno está tan cerca de algo según el interés que tenga, ¿no? Y creo que ahí es donde justo se encuentra esta disyuntiva de nuestra especialidad, que por supuesto nosotros cada uno estamos interesados en destacar lo que es propio de nosotros, esta inclusive zona de confort en la que nos manejamos, porque pues es lo que conocemos. La interdisciplina o trabajos de este tipo nos van a llevar a zonas que no son tan conocidas, que a lo mejor tenemos alguna idea o que no sabemos absolutamente nada, y que entonces van a plantear un reto a ese nombre de especialista que hemos llevado en nuestras vidas, ¿no? Pero la interdisciplina nos va a permitir entonces crecer un poco más. Gracias. Gracias, sí, muy interesante eso, porque como decían, hay maneras como de hacer trabajos conjuntos, ¿no? Un esfuerzo colectivo, tengo esto, tú tienes esto y van saliendo. Pero también, como decía Rocío, los seminarios, ¿no? Para plantear una problemática desde una perspectiva poliangular, por decir, ¿no? Y también, si esta idea del ADN, si estamos de verdad comprometidos con que las investigaciones, los proyectos tengan desde su concepción misma este horizonte interdisciplinar, entonces me parece que aunque fuera el trabajo más específico, limitadísimo, a una cuestión muy claramente musical, por poner un ejemplo, desde ahí, si de todos modos está considerado este horizonte interdisciplinar, yo creo que se abre no solo para el buen logro de ese proyecto con sus objetivos muy concretos, sino que a partir de ahí sí sea una posibilidad de potenciar hacia otras investigaciones, otras cosas, otras aperturas. Y no solamente es tocar la puerta de los otros centros, preguntar si tienen algo de lo que nos interesa, sino yo creo que muchas veces podríamos ir a decir, encontré esto, yo esto es lo que tengo aquí, estoy seguro de que alguien de aquí lo conoce, le va a interesar, le puede motivar, y aunque nadie lo conozca, nadie sepa, proponer una reunión, un trabajo, una exposición, un artículo, un ensayo, una pequeña cápsula, o sea, todas estas salidas, ¿no? Me parece que pueden ser muy útiles para tratar de ir incentivando esta manera de pensar y de plantear las cosas y de imaginarlas con resultados concretos, ¿no? Muy inmediatos. Por favor, Paulina. Bueno, a mí esta pregunta me pareció sumamente importante porque creo que pone énfasis en un tema que nos tenemos que estar cuestionando constantemente como investigadores de los centros de investigación. De alguna manera, estas divisiones que se hicieron corresponden también a otro periodo, a otra forma de pensar el arte, que ahora
tal vez se queda un poco atrás conforme vamos avanzando y vamos pensando la forma de investigar, de trabajar, de hacer arte. Creo que esta exposición, la anterior también, la Olimpiada, y también esta revista, este número de la revista, nos permite pensar en diálogos, pero que también nos permite como pensar que tenemos que dar pasos también más grandes para interrelacionarnos, conocernos, saber qué están investigando los demás centros. Y yo pensaría que una parte muy importante son los acervos, o sea, los acervos que tenemos dialogan constantemente, eso lo vimos en la exposición, lo menciona también Carlos. O sea, no por hacer teatro, toda la investigación de teatro está en teatro, también dónde queda el performance, dónde queda la fotografía, donde todo se va dividiendo y se va separando, pero se van correlacionando y se van también sumando con los otros acervos que tienen los otros centros. Otra parte muy importante que tuvimos fue también tener esta comunicación constante con la Biblioteca de las Artes, porque pues ahí también es donde ellos albergan como la información, donde también ellos saben dónde están los documentos. Algunos documentos de nuestros centros están ahí y quién más lo va a saber que las mismas personas de la biblioteca, que te decían como, ah, está muy padre este archivo, pero fíjate que tengo este otro que se relaciona y se conjunta y puede sumar. Y parte también de no pensar esta exposición fue no pensarla como disciplinas separadas. Nos fuimos más por una idea más cronológica para no tener esta sensación de que las disciplinas se separan o que los procesos o los proyectos mismos se separan, sino que se van relacionando, igual que nuestros diálogos con cada uno de los especialistas. Aquí somos solo nosotros, solo estamos nosotros, pero bueno, es un equipo bastante más grande que incluía otras personas que también apoyaban, que también daban información. Entonces, como pensar de qué manera podemos ir sumando y podemos hacer crecer esta manera de relacionarnos como centros y como personas que investigamos. Sí, eso es fundamental. Me parece que este horizonte de la interdisciplina, que digamos que podría estar siempre presente en todo lo que hacemos, tendiendo hacia algo, podría ser hacia esa especie de... Estamos ahorita como en una torre de Babel, ¿no? Con las disciplinas artísticas, y no entendemos unos, tal vez a veces, los idiomas de unos y otros subiendo al octavo piso, al cuarto, etcétera. Probablemente la idea sea esa, ¿no? Un seminario, una colaboración, una exposición, una curaduría, lo que hace, aparte de plantear puntos de encuentro, también es sacudirnos mucho, ¿no?, en nuestras concepciones, en lo que pensamos, este espacio, ¿no?, de confort que decía Alejandro. A lo mejor lo que se trata es de dar esas sacudidas, y esas son las que nos podrían permitir hacer dar esos pasos gigantes, aspirar a cosas mucho más grandes. En ese sentido, así dar una confluencia también de los centros nacionales y llegar finalmente al gran Centro Nacional de las Artes, punto, ¿no?, de investigación y documentación de arte. Punto, ¿no? Todos juntos. Pero para ello se tiene que ir todo el tiempo con esta disposición a encontrarnos, dialogar, conversar, dialogar, pero también para discutir y para cimbrarnos y para sacudirnos y decir, no, tal vez hemos estado planteando las cosas mal de inicio en muchos puntos y habría que tratar de revertirlo, ¿no? Pero bueno, Carlos, por favor, sobre este mismo tema. Sí, gracias. Yo quisiera hablar en primer lugar de las estrategias que ya están en marcha y han estado en marcha desde hace muchos años, ¿no? Quiero decir, estas exposiciones, por ejemplo, que querían activar de alguna manera, difundir los acervos de los centros de investigación, ¿no? Fueron grandes proyectos de los cuatro centros, ¿no? Porque implicaron una movilización muy, muy fuerte de personal, de archivos, de gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fue un proyecto grande, los dos proyectos. El proyecto mismo del doctorado fue un proyecto construido por los cuatro centros de investigación, ¿no? Y también fue así años y años de discusiones y todo eso, que fue muy importante justo para empezar a vincularnos, ¿no? Por supuesto, había también experiencias de grupos de investigación. Ahorita me viene a la mente un proyecto de iconografía musical, por ejemplo, ¿no? Y otro proyecto sobre el circo, que se armaron con colaboraciones de los diferentes centros de investigación, ¿no?
que sacaron publicaciones, que hicieron eventos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto me parece a mí que es muy importante. O sea, ya había estrategias desde las mismas comunidades, por un lado, y por otro lado también estrategias de parte de a nivel de la dirección y de las coordinaciones, etcétera, para estarse vinculando. Otro proyecto que también fue muy importante, ahorita lo recuerdo, fue esa discusión enorme y muy larga que se llevó a cabo hace muchos años para formar una especie, Víctor, a lo mejor tú te acuerdas, formar un cuadro clasificador que permitiera catalogar los acervos, todos, en una sola base de datos, digamos, pero que fuera capaz de catalogar todo, no solo libros y documentos tradicionales, por así decirlo, sino también cosas como materiales, vestuario, discos, ¿no? grabaciones en muchos formatos, nada más en discos. Había, el CENIDIM tiene grabaciones en un montón de formatos, ¿no? Electromagnéticos. Que es maravillosa, ¿no? Y además se trataba y se pensó en ese momento, y estoy hablando creo que ya hace 20 años o algo así, o 15 años, de que se abarcara, por ejemplo, también las tienen nombre, ¿no? Las bibliotecas de materiales, ¿no? Por ejemplo, que tenía la escuela de artesanías o que tenía la escuela de laudería, etcétera, ¿no? Entonces, fue un trabajo interdisciplinario de los cuatro centros muy importantes para armar un cuadro así con categorías que abarcara todo, ¿no? Que permitiera documentar todo, porque tristemente las autoridades luego pensaban, centros de documentación, pues sí, han de tener pues el oficio de cuando contrataron a Diego Rivera en La Esmeralda, ¿no? Y eso me parece muy importante, sí. Sácale una fotocopia y tírala a la basura, ¿no? Y teníamos muchísimo más, ¿no? De hecho, esas discusiones luego todavía siguen, porque de pronto alguien agarra y dice, vamos a poner un lugar donde estén todos los acervos, etcétera, pero métanmelo en este cuadro de clasificación de archivo de administrativo. No, pues ahí ya no se pudo, ¿no? Ya no se pudo, porque sí estaba la carta para contratar a Diego Rivera, pero también está la carta donde Frida Kahlo le mienta a la madre o le planta un beso, ¿no? Y eso no cabía en el cuadro donde fecha del oficio, ¿no? Asunto, dirigido a, etcétera, ¿no? Ese es un problema. Bueno, esas son estrategias que ya están en marcha. Una estrategia que se intentó y se luchó muchos años, pero todavía no se ha logrado, es modificar la normatividad y las formas de organización de administración académica que rigen a los centros de investigación, ¿no? Porque muchas de estas cosas se tuvieron que hacer, digamos que por fuera, porque no hay una figura o no había figuras para hacer proyectos colectivos, en primer lugar, ni para hacer proyectos interinstitucionales entre nosotros, ni para hacer proyectos interdisciplinarios, ¿no? O sea, proyectos como Confluencias, como la exposición del 68, como el doctorado, como estos, o bien se registran en un centro y los otros tres quedan volando como si no tuviera nada que ver, o no se registran, ¿no? Y si no se registran, entonces esto implica que el investigador, el documentalista, etcétera, tiene que hacer ese trabajo, ¿no? Y aparte hacer otro, ¿sí? Entonces, pues me obligan a mí a tener mi proyecto sobre artes plásticas, que nada más sea de artes plásticas y por el amor de Dios no metas nada más, ¿no? Y lo demás lo tengo que hacer por fuera, robándole el tiempo, desvelándome, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante que cambiemos, ¿no? Que se cambie esa normatividad para que se permitan y que se promueva, de hecho, ese tipo de proyectos, ¿no? Para que no queden por fuera, ¿sí? Y me parece, bueno, esto sería fundamental, incluso pensar que los mismos proyectos internos de los centros, decía Alfredo, a lo mejor hacer un gran centro nacional de investigación de las artes estaría padre, pero igual hay muchas cosas que
que sí son de cada quien, ¿no? De cada área, ¿no? Y que además no nos damos abasto para investigar, ¿no? O sea, los no sé cuántos sean del CENIDIM, investigadores, etcétera, ni quedándose sin dormir durante 15 años y sin comer, tendrían tiempo para investigar todo lo que se hace de música. Los de artes visuales, pues tampoco podríamos investigar todo lo que se hace de artes visuales, ¿no? Pero esta cuestión interdisciplinaria podría generar a la generación de nuevas problemáticas, a permitir cruces, ¿no?, entre líneas y campos de investigación que nos permitan visualizar otros fenómenos y visualizar cosas que se han hecho, ¿no?, y que pues no les hemos prestado atención porque de pronto parecen, a lo mejor, pues bueno, ni nos alcanza el tiempo ni nos alcanza la gente, y además parece que no son tan importantes, ¿no? Y esto habría que involucrar precisamente a más cosas, ¿no? Una de las de lo que me llama la atención, por ejemplo, de la exposición, ¿no?, es que teníamos gente que se había formado en el teatro como dramaturgos, como directores de escena, etcétera. Después se pasan al cine, por ejemplo, ¿no? Había gente de artes visuales que empieza a trabajar en las escenografías y diseños teatrales y de danza, etcétera, que después terminan trabajando también en el cine, etcétera. Hay, o sea, una serie de posibilidades de investigación que nos permitirían visualizar muchos otros fenómenos que ahorita no, la misma estructura de cómo está la normatividad de los centros de investigación, pues no diría que no lo permite, pero vaya que sí lo obstaculiza, ¿no? Y si aparte nos ponemos en ese plan como quieren, ¿no?, de mira, lo importante es que llenes tu informe, lo demás no me interesa, pues peor tantito, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y eso. Sí. Al respecto de todo esto, ustedes que estuvieron en el proceso de la curaduría de la exposición, ¿no?, este es el tercer punto que habíamos convenido, es decir, participaron en todo el proceso y hubo experiencias, enseñanzas, descubrimientos, decepciones, etcétera. Y después también propusieron artículos para la revista, ¿no? Y nos gustaría saber entonces si nos compartan un poco los retos de pensar y de imaginar con este horizonte de interdisciplina, ¿no?, tanto para la curaduría y el proceso de todo cómo se fue haciendo, ¿no?, las visitas, etcétera, ya que se abrió la exposición, y después al momento de la escritura de estos artículos en que trataban de retomar esa experiencia, pero además pues abrirlo a otras inquietudes y cosas que les interesa saber, ¿no? Entonces, Rocío, si quieres un poquito sobre esto. Sí, bueno, en términos muy pragmáticos, respecto a la exposición, digo, sin duda un reto fue la elección de todo el universo de documentos susceptibles de ser incorporados a la exposición y que tenía cada centro de investigación. El equilibrio también, ¿no?, en términos curatoriales, expositivos, entre los documentos de los centros, ¿no? O sea, todo eso fue una serie de discusiones que se llevaron a cabo en juntas, ¿no?, en reuniones de trabajo. Y bueno, entendido primero que pues en estas mesas de discusión se plantearon las directrices para conformar los núcleos de los que hablaba justamente Paulina, y se determinaron no solamente por esta cuestión, estos aspectos cronológicos, sino también sobre todo por estos rasgos de propuestas estéticas que los mismos documentos tenían contenido en su información, ¿no?, como tal. Y además revelar el momento social, histórico y político que los documentos, además de esto, contenían, ¿no? Entonces era dotar de esa profundidad a la exposición y tratar de transmitirla
con esta fuerza que nosotros veíamos en los documentos, pues también fue un desafío, ¿no? Transmitir esta fuerza de los documentos a los espectadores, ¿no? Otro reto también, bueno, fue que a veces la falta de datos que los documentos tenían en su tratamiento documental, pues era meterte a investigar más, ¿no? sobre ese documento, porque pues se sabía, se intuía la importancia del documento. Eso también fue un desafío, ¿no? Un desafío que ameritaba, hacer esta serie de indagaciones para poder, incluirlo dentro de la exposición. Además, otra cuestión importante es la organización museográfica, que incluso en alguno de los artículos de la revista, aborda, ¿no?, toda esta complejidad que conlleva y los retos que conlleva la museografía, pues era también, ¿no?, tratar de no atentar contra un ritmo, ¿no?, de que los documentos propios podían dotar en términos de su organización por series, ¿no?, dentro de estos núcleos, ¿no? O sea, eran varios los niveles, digamos, que teníamos que visualizar en términos de los documentos mismos, pero también en términos de la transmisión de lo que deseábamos y de darle al espectador pues esa experiencia no solo estética en términos de conocimiento, sino también en términos del objeto, de los objetos, de los documentos objeto, ¿no? Como objetos en sí mismo estéticos. Entonces, bueno, también eso era, y es de lo que hablaba también Alejandro, esto no es solo el contenido, sino el contenedor, ¿no? ¿En qué tipo de soporte estaba esa información? Que también está dotada de una expresión estética, digamos, ¿no? En cuanto a la parte, digamos, de la exposición. En cuanto a la escritura, bueno, pues, era un reto seleccionar para mí, ¿no? Seleccionar un tema de toda esta gran exposición, ¿no? Era tan abundante, tan vasta, de cualquier documento podía uno hacer una historia muy, muy interesante y muy seductora, ¿no? Cualquier documento podía seducir, ¿no? Entonces creo que esto para mí fue complicado, ¿no? Como acotarme, tratar de visualizar, algunos elementos de unos de los documentos y poder, bueno, más o menos a partir de ese ejemplo ilustrar de alguna manera, lo que había acontecido en la exposición, que efectivamente era no solo ver la importancia del documento como tal, sino esta sorpresa de encontrar en otros centros pues ese pedacito a lo mejor que le faltaba al acervo de danza, ¿no? Que decía, ¡eh! O sea, encontraba en teatro, ¿no?, algo y que yo me lo quería robar para llevármelo a danza, ¿no? Era fascinante justo, ¿no? Darme cuenta que teatro, que música, que artes plásticas tenía ese pedacito que podía faltar o que completaba el cuadro para entender un hecho, una expresión, un fenómeno sobre danza, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una experiencia fascinante
estar en el equipo de curaduría de la exposición. Fue una oportunidad para darme cuenta de esto, para conocer los otros acervos, lo que había en los otros acervos, y bueno, pues en la escritura, pues también, ¿no? Tratar de, me resultó un reto acotar, hacer síntesis, porque podíamos, bueno, pues explayarnos con cualquiera de los documentos que pues realmente era fascinante, ¿no? Daba mucho para escribir. Sí, claro, y es importantísimo como todos los niveles que señalas en el trabajo de la curaduría y en el tener que aparte dialogar y a negociar con los otros centros, ¿no? Para ver qué lugar se le daba a cada cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, en varias de las experiencias mismas que están consignadas en la exposición, puede haber que efectivamente participaban músicos, pintores, bailarinas, coreógrafos, etcétera, pero todos tenían una jerarquía en cada proyecto. Es decir, sí, claro, pero está la música, está la pintora, ¿no? Pero todo está al servicio de la danza. O está al servicio de la pintura, al servicio de la... Es decir, siempre hay esas jerarquías. Y eso tiene que ver también con el hecho de que se trata de confluencias, sino de contigüidades, ¿no? Es decir, no es nada más que estén juntos, ¿no? Es que confluyan de verdad y se nutran y regresen y sigan sus caminos y vuelvan a encontrarse, ¿no? Es una cosa un poco más dinámica y más orgánica, más viva, me parece. Y eso tiene que ver también con una idea que señala Rocío, muy importante, de hacer justicia a los objetos, a los documentos. Me parece que ser justos es ponerlos en su lugar preciso para un proyecto específico, a partir de una práctica colectiva, decir, este va aquí, este es su lugar, ¿no? Y hacer justicia a todo ese poder de seducción, decía Rocío, de cada uno de estos documentos, de cada una de estas cosas que se van encontrando y que no están supeditadas a un discurso preparado de antemano para decir, ah, sí, ¿qué necesito? Yo voy a hacer esto, la exposición va a hacer esto, consíganme objetos para ella, consíganme los papeles que justifiquen mi visión. Es al revés, a partir de ser muy justos con los objetos, decir, es que me fascinan, me maravillan, son fantásticos, qué vamos a decir, cómo los vamos a plantear, y ese es el discurso que construyeron en colectivo, eso me parece fascinante, ¿no? Y por otro lado, al momento de plantear la idea de que dedicáramos el número 52 de discurso visual a esta experiencia y a partir de ahí, lo que a mí me interesó mucho era justo lo que ya señaló ella y que esperamos ahorita también oír a los otros colegas, de ¿cómo situar todas estas experiencias ahora hacia nuestras prácticas cotidianas? Vistas en el retrovisor, ¿no? ¿Cómo lo he hecho hasta ahora? ¿Qué se abre hacia adelante, etcétera, ¿no? Me parece que esa posibilidad de poder escribir, como dijo Rocío, acerca de un pedacito nada más de la exposición o de nada de la exposición, sino más bien en realidad una reflexión en torno a estos problemas, etcétera. Y creo que el resultado es súper interesante para los quienes van a leer la revista, ¿no? Alejandro, por favor, sobre estos asuntos. El gran reto que yo creo que, por lo menos yo enfrenté, fue una idea en trabajos de colaboración de que todos hacen todos de la misma manera y todos hacemos lo mismo, ¿no? Porque en realidad sí todos hacemos, hay momentos en los que todos podemos hacer lo mismo, pero también hay momentos en los que cada uno en la experiencia nos dedicamos a lo que era propio de nuestra disciplina, para entonces dejar que quien estuviera a nuestro lado hablara acerca de ese objeto o de esa elección temática desde su propia disciplina. Desde ahí, entonces, se empezaron a romper barreras, decía yo, estas barreras de la especialización, que para mí fueron muy claras en el montaje de la misma, porque inclusive yo creería, a reserva de lo que opinen acá todos quienes hicieron parte de este trabajo, el tiempo nos estaba comiendo, ¿no? Nos dieron nada más, tienen este tiempo para montar, no más, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque al principio todos, y esto fue también en el trabajo inclusive de mesa, pero es más evidente ya en el montaje,
pues cada uno estaba con lo de su centro, con lo que conocía, con lo que inclusive yo diría no quería soltar, ¿no? Porque era lo propio mío. Pero debido justo a esta premura, sucedió que pues nos tuvimos que poner a ir montando y a montar cosas que ya no eran propias de mi centro. Eso permitió inclusive, por supuesto, con todos los cuidados para que no haya ningún escándalo acá, tocar los objetos, es decir, acercarse a los objetos, a objetos con los que yo no estoy acostumbrado, por ejemplo, si no soy del ámbito de la música, ¿no? Entonces, al tocarlos, al verlos, al inclusive colocar la cédula, ahí se rompió esta barrera de yo soy solamente de un centro. Y hubo este, yo creería que inclusive un diálogo no verbal, ¿no? Un diálogo inclusive inconsciente, en donde ya la exposición y el trabajo resultado de esto fue una red de trabajo que yo creería empezó desde las reuniones que íbamos teniendo, y que eso yo creería que sería, desde mi punto de vista, el mayor reto para trabajos escritos o trabajos prácticos, que lo que los centros necesitamos es una red, no sé si solo de repositorios o bases de datos donde estén inclusive los trabajos que todos estamos haciendo en los centros, una red de información, no sé si sería el término más claro, de los centros disponible y accesible para que en este tipo de proyectos que yo decía con el ADN de la interdisciplina en el mismo, yo pueda ver, a ver, en otro centro, ¿qué hay en el acervo? Y además, ¿quién es el especialista en esto para que yo pueda acercarme a esto, ¿no? Creería que ese fue el principal reto, la conformación de una red que se fue dando de manera callada, de manera no tácita, y que resultó justo en esta posibilidad de un trabajo. A nivel escrito, yo creo que el mayor reto fue que cada uno de nosotros regresamos a nuestra especialidad. Yo regresé a la música, pero ¿cómo hacer entonces para que eso que ese texto sobre la música, decía yo en la pregunta anterior, fuera especializado, pero al mismo tiempo no olvidarme de la interdisciplina? Exacto. Gracias. Sí, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Para eso. Y lo van a ver en los artículos que fueron dictaminados favorablemente para este número. Yo creo que ahí está esa tensión, ¿no? Entre la propia disciplina, y que es el donde conocemos más, y esa apertura que esté ahí como vibrando, ¿no? No es que refiera nada más a decir, ah, pues también hay música, también hay danza, no, es que esté ahí como en una tensión constante, ¿no? Paulina, por favor. Bueno, retos hubo muchos, de entrada a conocernos entre nosotros, definir, acotar, como dice Rocío. Yo creo que uno de los retos más importantes fue conceptualizar la exposición a partir del tema de la indisciplina, porque interdisciplina, porque pues no es lo mismo, no era lo mismo pensar la interdisciplina en los años 60 o en los años 20, o llevarla a los 2000, que fue nuestra fecha, no era el mismo tipo de interdisciplina que se tenía o que se pensaba, y por supuesto en cada uno de nosotros tenía conceptos distintos. Entonces fue también como dialogar entre nosotros, llegar a acuerdos, encontrar temas que se relacionaran, que jugaran entre ellos. En el tema de la escritura, yo pensaría que como justo menciona Rocío, era acotar, qué de todo este mundo voy a escoger, qué de todo este mundo voy a trabajar, y ahí entra un tema muy importante que es el diálogo entre nosotros. En mi caso fue dialogar con Rodrigo, que fue quien me ayudó como un poco a definir qué tema trabajar y escoger las fotografías. Entonces ahí entran los diálogos entre centros, entre personas y personas que nos dedicamos a lo mismo, y por supuesto los acervos, ¿no? Cómo los acervos dialogan entre ellos, y cómo los acervos pues nos dan como la información que necesitamos para trabajar como investigadores. Sí, bueno, de la exposición a mí me tocó más bien la parte de gestión,
que es la más ingrata, ¿no? Porque no está uno divirtiéndose con los documentos y las discusiones y todo eso, sino que está uno peleando ahí de por favor consígueme esto y consígueme el otro. Y bueno, y sí asistí a varias reuniones con el equipo de los cuatro centros, ¿no? Y bueno, yo quisiera contar más bien las anécdotas, ya ahorita que se me hacen bonitas, ¿no? O sea, discusiones que aparentemente no tendrían nada que ver con el tema académico, pero que a final de cuentas sí lo tuvieron, ¿no? O sea, el tamaño de las cédulas, ¿no? El tamaño de las cédulas, porque pues unos están acostumbrados a fulano de tal, nombre del cuadro, técnica, año, ¿no? Y pero había obras, ¿no? Donde pues es el título, el músico, el coreógrafo, la coreógrafa, ¿no? Bailarines, etcétera. Entonces la cédula terminaba así de ese tamaño y todos, no, ¿cómo es posible? No sé qué, bla, bla. Entonces, incluso esas discusiones, ¿no? Terminaban siendo para mí muy interesantes, muy importantes, porque sí, claro, ¿no? O sea, una obra de danza, por ejemplo, ¿no? Los bailarines, pues bueno, son los ejecutantes, son los que la hacen, etcétera. Pero además, había nombres de esos tamaños, ¿no? De Ana Mérida, Josefina Lavalle, Gualdín, etcétera, ¿no? Así en el cuerpo de baile, no sé cómo se llame, pues, ¿no? Que decía, ¿cómo no poner esos nombres, por ejemplo, ¿no? Encontrarse, bueno, con los seducidos y seducidas por los documentos, ¿no? Y verles las caras así como de Rocío, de yo me quiero jalar esto, y también la cara del otro que decía, no voy a permitir que nadie lo toque, ¿no? Entonces, esas cosas, queremos exhibir este documento, pero entonces necesitamos un pedestal así y un capelo así, y alarmas como de Misión Imposible y que ni siquiera Tom Cruise las pueda desactivar, etcétera, etcétera, y bueno, ¿y de dónde sacamos la lana? En fin, surgieron muchísimas ideas de cómo presentar estas cosas, ¿no? Y bueno, pues se tenían que enfrentar a la triste realidad, ¿no? De los recursos disponibles y de todo eso, ¿no? Lo del tiempo fue interesante porque de hecho planeamos esta exposición e iba a presentarse en el año de la pandemia, ¿no? Ya teníamos fecha, ¿no? De sala y todo, ¿no? Ya estaba en parte producida, faltaban cosas, digo, a unos meses de distancia cuando viene lo del confinamiento, ¿no? Y luego, pues, hacer el esfuerzo de recuperar y de volverlo a hacer, ¿no? También fue una cosa así, terrible. Ya con la exposición bastante, prácticamente diseñada, ¿no? Aquí no sé, no anda por aquí el sensei Tlaoli, que era el que ayudaba en la museografía y que tiene toda esta cosa tecnológica que puede diseñar la exposición de manera virtual y uno la puede recorrer virtualmente desde antes, ¿no? Y que, bueno, facilita mucho el montaje y todo eso, ¿no? Esas cosas. Fue una exposición muy profesional y donde realmente fue muy interesante, sobre todo este encuentro de toda esa riqueza, ¿no? Es triste, pero a veces uno no conoce la riqueza, ya no digamos de los otros centros, sino incluso de su propio centro en lo que toca a los acervos. No lo sabe, ¿no? Alfredo lo sabe muy bien, que tuvo durante mucho tiempo una columna donde en la Gaceta del CENIDEAP, ¿no? Donde agarraba un documento y escribía sobre él, eso que decía de la seducción del documento, de la seducción del objeto y de todas las historias que se podían tejer, él lo hacía maravillosamente, ¿no? Y así se podía uno clavar, ahora sí que en la textura, ¿no? Entonces esas discusiones, a veces llegaba yo a las juntas y asistía a estas discusiones, ¿no? De pues alguien con justa razón defendiendo la inclusión de un objeto que es maravilloso, etcétera, y pues que igual no cabía porque ya la lógica misma que va agarrando la exposición ya no lo permitía, o sea, no porque el documento no lo ameritara, sino porque ya ahora sí que el discurso, ¿no? La propuesta iba por otro lado, ¿no? Y pues sí, nos queda el gusanito de rescatar las 50,000 cosas que descubrimos al ir haciendo la exposición y que ya no cubrieron en la exposición, ¿no? Tengo pendiente con ustedes y con la historia y el
el mundo y todo, pues este seminario que íbamos a organizar en relación con esto para ir discutiendo todas estas cosas e ir rescatando todavía más cosas de los acervos, ¿no? E ir planteando nuevos objetos de investigación a partir de lo que está en los mismos acervos, ¿no? Sería padrísimo lo que decía Alejandro de construir por lo menos una base de datos que te permitiera consultas cruzadas, ¿no? Donde estuviera todo, porque ahorita tenemos bases de datos, pero están separadas y no están en línea, ¿no? Entonces, si quiere uno consultar, pues tiene que imaginarse que a lo mejor en el otro centro hay algo relativo a eso, ¿no? Ya para empezar por ir, ¿no? Pero si tuviéramos un buen sistema que se había empezado a trabajar, ¿no? Con ese trabajo de los documentalistas, ¿no? De armar un solo cuadro para todo, ¿no? En teoría, si todo estuviera junto, podías, ¿no? Hacer estas búsquedas cruzadas, ¿no? Cruzadas e ir planteando nuevos temas, ¿no? Y una base de datos que te permite, de manera virtual, reorganizar los archivos, ¿no? Para diferentes cosas, ¿no? Cosa que en físico no se puede y no se debe, ¿no? De que tú llegues y, ay, bueno, agarro este archivo, yo ahora lo organizo como yo quiera, ¿no? Para que me sirva a mí. No se puede, los documentos tienen que tener su organización específica, propia, etcétera, pero a nivel virtual sí se puede, ¿no? Y podría uno encontrarse que lo que hacía Carlos Chávez y lo que hacía Silvestre Revueltas y lo que hacía Gualdín y lo que hacía Fernández Ledesma, ¿no? Todo estaba vinculado, ¿no? De pronto. Y eso se lo podría uno encontrar en una base de datos que fuera lo bastante flexible y que estuviera abierta, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que probablemente después de la lectura de la revista llegarán a la misma conclusión, en el sentido de que no, o sea, la interdisciplina no solamente no es definible, ¿no? De manera como de inicio, sino que aparte no deseamos definirla, sino más bien eso de trabajarla, como decían eso, como dijo Carlos, o mejor así o todos, y es más como una actitud de pensar que estos paradigmas cerrados, etcétera, quedaron muy atrás, nunca funcionaron, de hecho, como demostró la exposición, en realidad nunca fue cierto que existieran estos compartimentos estancos, pero ahora además, de manera deliberada, las prácticas artísticas, las prácticas de investigación, de documentación y de crítica, van en contra de esa idea, ¿no? Más bien es a estar abiertos a un montón de ires y venires sobre los mismos objetos que vamos construyendo y de regresar sobre nuestros pasos y encontrar otros vericuetos, es estar siempre abiertos. Eso me parece que sería la, de entrada, la primera y principal aportación de pensar en términos de interdisciplina. Y bueno, finalmente para concluir estas rondas de intervenciones y antes de que nuestro público nos agobie con 100,000 preguntas. Quisiera nada más, si pudiéramos hablar brevemente, ya después de toda esta experiencia de la curaduría de la exposición, de todo este proceso larguísimo, de empezar por definir siquiera de qué iba, ¿no? Qué objetos iban a ver, y de cuál era el discurso, cuál era la narración, etcétera, y después la participación en la revista. Como resumen, ¿qué elementos destacarían sobre la interdisciplina a partir de su propia práctica y su propia experiencia reciente? Rocío, por favor. Pues, en primer momento, el consenso sobre el reconocimiento de la interdisciplina en las artes como parte intrínseca del trabajo creativo y del trabajo de investigación. Que aunque no se nombrara como tal o no se nombre como tal aún hoy en día, pues siempre ha estado presente. Otro punto interesante que me llamó la atención en los artículos sobre la concepción de interdisciplina es que se toma a varias escalas y desde varios vértices, ya sea desde los agentes que investigan, desde los medios para crear y transmitir las experiencias estéticas como modalidades investigativas, además de otros paradigmas, desde la generación de instituciones desde antaño,
que conglomeran o que conglomeraran o que coadyuvaran el desarrollo colaborativo, ya sea desde los espacios o lugares que pueden estimular los trabajos a partir de la convivencia académica, como el propio Centro Nacional de las Artes, desde las fuentes documentales, como ellas mismas lo reclaman, estas interrelaciones, es decir, todo un universo que propicia el desarrollo de esta confluencia para generar conocimiento y experiencia estética del hecho o del acontecimiento complejo que es el arte y que, bueno, lo que lo envuelve, lo que genera, lo que deriva de esto, ¿no? Es decir, resaltar que en este número de la revista se ofrecen textos que abordan el objeto de estudio dentro del paradigma interdisciplinario, ya sea desde una revisión histórica del concepto, ya sea desde la creación-investigación, desde la investigación-creación, desde la noción de sus alcances. Creo que esto me llamó mucho la atención de todos los, si los veo en conjunto los artículos, es esto, ¿no? Esta oscilación entre revisar el concepto, tratar de entenderlo, ver cómo opera sus alcances, cómo opera en lo práctico, cómo opera en lo teórico, ver sus alcances, creo que son muy interesantes y es una especie de mosaico sobre la noción de interdisciplina. Exacto. Sí, muy bien, exacto. Adelante, Alejandro. Sí, a mí la revisión global de los textos me deja justamente algo similar. La inquietud acerca del concepto de interdisciplina, que está prácticamente en todos los textos, en todos los documentos, y que se regresa. Y además yo creo que en este caso pues era lógico porque íbamos a partir de ahí, pero para poder desarrollar justo ya desde el enfoque de la especialización e inclusive en mi caso particular el llegar a la reflexión misma de si algunos trabajos tenidos como musicales eran colaborativos, interdisciplinarios, fueron colaborativos, interdisciplinarios, transdisciplinarios, en fin, desde ahí esta inquietud está, creo yo, presente y que lo hace muy rico porque cada autor llega a su propia conclusión, a su propia definición, tomando muchas otras. Y lo otro sería que es evidente también que la interdisciplina no existe, no se puede definir en concreto, en lo abstracto, perdón, hay que ir a lo concreto. Y por eso en todos los textos está obras, una y otra, de la danza, del teatro, de la música, para poder llegar a esta definición. Y finalmente que en algunos casos es evidente que la interdisciplina se da de manera natural, sin toda esta parte teórica, sino se fue dando de manera natural, decía yo. Mi conclusión que me dan los textos es que para poder llegar al concepto de interdisciplina se necesita teoría y práctica. Partir de la práctica del objeto para teorizar y también al revés, ¿no? Gracias. Claro. Muchas gracias. Adelante, Paulina. Bueno, siendo específica en ciertos estudios de caso que engloba esta revista, creo que este número de la revista, creo que uno de ellos puede ser también el tema que propone Claudia, en el cual habla de algo que hemos estado como dialogando en esta mesa, que es cómo se forman los centros, cómo se forma el CENART, cómo se forman, cuáles son los conceptos que en teoría tendrían que haber funcionado, cuáles no. Entonces, digamos que son buenas aperturas como para poder dialogar sobre temas que nos están como atravesando a todos. Otro punto que a mí me pareció súper interesante era cuando Christopher hablaba también sobre la exposición como estudio de caso. Entonces es como
también teorizar nuestro proceso dentro de la exposición, la museografía, la museología, y también pensar en esta exposición como una apertura a dialogar sobre diferentes conceptos de interdisciplina que tuvimos y que tienen los mismos materiales, porque también es pensar de qué manera los objetos que ahora conservamos de ese hecho artístico, que puede ser teatro, que puede ser danza, de qué manera podemos como atraerlos a nuestra realidad, a la actualidad, y cómo pueden dialogar ellos. Un objeto como que permite ver esos cruces son los programas de mano que ahora están un poco pasados ya de moda y que fueron tan importantes para la exposición, porque ahí es donde podemos como poner en físico, en tangible, estos cruces de artistas, estos cruces de teóricos o de críticos dialogando. Entonces, pues es también como poner sobre la mesa varios aspectos de la interdisciplina dentro de los acervos y dentro de los mismos documentos, y cómo estos documentos nos hablan actualmente. Sí, claro, por supuesto. Carlos, por favor. Sí, bueno, yo lo que sacaría de leer la revista completa es, por un lado, esa cuestión de recuperar los elementos históricos, ¿no?, dejar plasmado de esta historia de la interdisciplina en México, en nuestro país, pero dejar claro que solamente son ejemplos, no es todo, no es lo único, ¿no? Son unos ejemplos entre miles o quizá millones de cosas que se produjeron durante el siglo XX en relación con esta cuestión interdisciplinaria y sobre lo que habría que reflexionar con más detalle, ¿no? Descubrir sus potencialidades teóricas que puedan tener todavía, ¿no? Obviamente historiar lo que fue, etcétera, y ver en qué podemos aprender o qué nos podemos inspirar, ¿no? Todavía. Quizá la cuestión, la posibilidad de a futuro, ¿no?, de que algunas de estas obras, ¿no?, puedan seguir vivas o vuelvan a hacerse, ¿no? Es que a mí me parece muy curioso, ¿no?, que pues no sé, los ingleses, ¿no?, pues nunca van a quejarse de que otra vez una obra de Shakespeare, ¿no?, o nosotros, ¿por qué no otra vez una obra de Shakespeare? La vemos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Le sacamos más jugo. Pero al mismo tiempo tenemos esta idea de, hay otra vez una obra de Diego Rivera o de Carlos Chávez, etcétera, ¿para qué, no? Y no, o sea, eso es una tradición que además es bien interesante y que luego no conocemos. No conocemos, ¿no? El otro punto que también me gustaría decir, que me quedo con él de la revista, es que esa reflexión no es una cosa nada más arqueológica, ¿no? Es una reflexión que se está haciendo ahorita. Hay varios artículos sobre cómo se está haciendo la interdisciplina en este momento, ¿no? Qué desafíos tiene, cómo está impactando, ¿no?, al arte contemporáneo en todas las áreas, ¿no?, y qué posibilidad se está abriendo, ¿no? De lo cual me quedaría también con la cuestión de la interdisciplina como un proceso en construcción, ¿no? Como un proceso en construcción, algo que se sigue haciendo, ¿no? Que se hizo de determinadas maneras, de muchas maneras, y ahorita se sigue haciendo también de muchas maneras, y esas maneras hay que irlas recuperando y pensando y reflexionando, ¿no? Un concepto, creo yo, no sé, aquí el maestro Alfredo me dirá si estoy equivocado, un concepto no debe ser una norma, una regla, un concepto debe ser un proceso productivo, una máquina, ¿no?, que te genera nuevas cosas, ¿sí? En ese sentido, y era parte de las discusiones cuando hace muchos años, ¿no?, alguien decía, vamos a hacer la interdisciplina ahora sí, ¿no? Se imaginaba la interdisciplina como una norma. La interdisciplina es esto, ¿no? Si usted hace estas cosas, entonces tendrá interdisciplina. Y por supuesto eso jamás funcionó, ¿no? Entonces podemos usar la palabra interdisciplina, transdisciplina, etcétera, ¿no? O usar esta, no importa, esas son palabras. Pero para que sea un concepto tiene que estar produciendo problematizaciones, ¿no? Y tiene que estar produciendo visualizaciones de objetos de investigación, ¿no? En sentido interdisciplina, o como decía en un lapsus que a mí me pareció genial
Paulina, que sea indisciplinarios, ¿no? O indisciplinados, ¿no? Pues eso también es una palabra, pero también nos da chance de conceptualizar, de pensar, de producir nuevas, nuevos objetos de investigación, de plantearnos nuevas preguntas, ¿no? Entonces, a mí me encantaría, ¿no?, que fuéramos el grupo de los indisciplinados o de los indisciplinarios, ¿no? Ponemos nuestra anarquista, no sé, ahí algo se nos ocurrirá, sería padrísimo, ¿no? Pero bueno, el caso es que si realmente es un concepto, entonces va a producir cosas. Si no es un concepto, si nada más es una norma, ¿no?, una regla, entonces pues no produce, más bien cancela, ¿no? Entonces eso es lo que yo diría que aprendo de esta revista y que me lleva a la cuestión de que necesitamos pues publicar más, ¿no?, y escribir más y hacer más exposiciones sobre estas cosas, justamente para ir viendo todo lo demás que no está aquí, que faltó, ¿no? Gracias. Sí, claro. Muchas veces, como decía Alejandro, señalaba como en todos los artículos y a lo largo de las reflexiones y todo, se presentaba siempre el problema de definir este asunto de la interdisciplina. Y yo creo que ya quedó claro que no va por ahí, justo es lo que se aprendió, ¿no? Y muchas veces ocurre que cuando no se puede encontrar un concepto, o no se quiere, porque no funciona, no resulta hasta tóxico cuajarlo en un concepto, lo que conviene es también trabajar con definiciones negativas, ¿no? En negativo, por lo menos lo que sabemos es que no es, ¿no? No es esto, no es esto, tal. Y con lo que decía Carlos, me parece que podemos quedarnos de manera tentativa con la idea de que si algo, ¿no?, podemos decir de la interdisciplina es que no es un algoritmo, es el antialgoritmo, ¿no? Justamente es una posibilidad que se abre para no pensar en términos de algoritmo que nos va a llevar siempre a los mismos resultados siguiendo uno, es A, B, C, va a seguir, terminar a fuerza, ¿no? Eso es muy interesante. Y antes de, bueno, agradeciendo por supuesto todas sus reflexiones, ¿no?, interesantísimas, antes de que abramos un brevísimo espacio para preguntas pertinentísimas nada más… quiero nada más reconocer y agradecer el trabajo de Carlos Martínez, que está aquí presente, de Ariadna Patiño, que llevan la coordinación editorial del CINIDIAP, de José Luis Rojo, Lauli Ramírez, que se encargan del proceso para que todos y todas tengan la revista en línea o en PDF descargable. Muchas gracias por el trabajo excelente. Y… también recordarles que la revista Discurso Visual la pueden consultar en discursovisual.net y es, por supuesto, de consulta y descarga libre, gratuita, y se le incita a difundirla, circularla, moverla, ¿no? Lanzamos nosotros convocatorias cada 6 meses, entonces pueden estar pendientes de nuestras siguientes propuestas para que participen con nosotros. Sobre todo aquellos y aquellas que van a leer estos números. Ah, bueno, en el sitio pueden ver nuestros números anteriores, ven todos los números de la revista. Y para aquellos y aquellas que viendo nuestra revista digan, ¿cómo es posible que digan y presenten si le faltó esto, esto y esto? Eso es justamente lo hacemos adrede para retarlos a que participen en la siguiente convocatoria y arreglen todas estas fallas que puedan ver con nosotros. Y muchísimas gracias de verdad. Y por favor, preguntas, comentarios que quieran hacernos. Buenas tardes. Desde la visión que yo puedo apreciar, trabajador público, veo que se queda la situación de los investigadores, centros de investigación como ese nivel, con el reto de, creo yo, una situación más de difusión entre los centros de investigación para darse a conocer en cuanto a lo que tiene uno y otro. Como trabajador, me preguntan, ¿dónde te ubicas? En el Centro Nacional de las Artes. Estoy rodeada de las artes. Y eso significa que me siento muy orgullosa y penetrada en bellas artes. Pero falta justamente que se dé esa confluencia, esa situación de decir, tengo aquí, tengo allá… Y la difusión, por tanto, de todo lo que aquí se está literal la palabra centro, no centros de investigación por separado, sino el Centro Nacional de las Artes. Y mucha gente no lo sabe,
a nivel público podemos tener las revistas, podemos tener lo que se hace, pero más seminarios, más exposiciones, sí implica un reto y un trabajo enorme. Se entiende la gestión, pero es eso lo que creo que por ahí debería de manejarse, la difusión. Mucha gente, público terrenal, no lo saben, no saben que aquí está concentrada todas estas bellezas del arte, ahora sí, la casa principal que nos distingue, Palacio de Bellas Artes, se queda nada más con esa señalamiento. Pero aquí hay más: teatro, música, pintura, escultura, cine, y no lo saben. Yo les reconozco esa iniciativa que están tomando la batuta para poder hacer esta confluencia. Y sí, es un trabajo muy grande, pero falta eso, difusión, nivel público, terrenal, no nada más los investigadores y entre ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, bueno, respecto a esto, es muy importante y hay que cambiar muchas cosas a nivel institucional justamente para que esta difusión se pueda dar. Es que, no es nada más que uno se encuentre con un taxista y diga, ¿a dónde? Al Centro Nacional de las Artes, ¿y eso dónde está? No, sino que yo he tenido alumnos en la Esmeralda, o en la Escuela de Teatro, trabajo en los centros de investigación, ¿y esos dónde están? ¿Cuáles son? ¿Qué existen? ¿No? O sea, aquí mismo, pues, ¿no? Pero sí, hace falta un trabajo de difusión. Por otra parte, también hay que reconocer, ¿no? O sea, el mundo es así súper grandote y plural, y no a todo mundo le interesan las mismas cosas, ¿no? Si a mí me preguntan cómo quedaron los Pumas en este torneo, no tengo la menor idea, y miran que bombardean. Sí, te puedo decir, con mucho gusto. ¿Pero me va a deprimir o me va a hacer sentir bien? No, así pasa, pues. O sea, a lo mejor seguramente existe un centro de investigación de ingeniería genética en algún lado de este país y nosotros no sabemos ni que existe, ni dónde está, ni quiénes son sus investigadores, porque pues no estamos en ese terreno, ¿no? Pero bueno, estas cosas sí las podría uno difundir más, y en eso sí ha fallado pues a nivel institucional, ¿no? O sea, porque tampoco es como decir, híjole, si hubiera puesto un Twitter más en mi cuenta, sí llegan 1,000 gentes, y no es cierto, ¿no? No funciona así. Habría que mejorar eso, ¿no? Pero pues ya es algo que sobrepasa lo que pueda proponer, pues hasta los directores, ya no digamos uno de a pie, ¿no? Gracias. Gracias, Carlos. Adelante, Marta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tenía una inquietud, y a raíz también del comentario de la compañera. Yo estoy vinculada aquí al CENIDEAP también gracias a diseño. Una de las primeras reflexiones es la decisión que se tuvo al hacer aquí el Centro de las Artes de excluir a otras escuelas dentro de la propia institución de Bellas Artes, como fue la Escuela de Diseño y Artesanías, al no considerarlas que eran adecuadas para el Centro Nacional de las Artes. O sea, desde ahí ya tenemos como una decisión administrativa un tanto obtusa, incapaz de ver esta interdisciplina, creo yo, ¿no? ¿Qué es lo que definió que aquí en el Centro Nacional de las Artes estuvieran estas escuelas y estos centros, y qué es lo que está excluyendo a otras cosas, como la literatura también, ¿no? Que siempre se nos olvida, que hasta hace poco, INVAL, pero todavía en nuestras credenciales y en todos lados dice INVAL, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un problema también de foco de las partes de las autoridades para considerar esta interdisciplina. Si todos estamos dentro de esta institución, pues habría que ver cuáles son los lazos, ¿no?, de unión, los encuentros entre todas estas escuelas que debe de haber, y muchas, como también la Udería, por ejemplo, ¿no? Eso sería algo que tendríamos que reflexionar. O sea, no nada más la interdisciplina en estos cuatro centros, que qué bueno que están aquí, pero sí considerar los ausentes, ¿no? Hay ausentes. Y ya nada más para terminar, cuando yo visité la exposición,
siempre dije, pues es que ahí está el diseño, o sea, el diseño está en las carteles, en los carteles, los pósters, las cestas de mano, ¿cómo se llaman? Programas de mano, en la escenografía, y el diseño también es un elemento vinculante de todas estas disciplinas que se podrían hacer cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, eso sería, gracias. Muchas gracias, Marta. Sí, justamente, por ejemplo, esta exposición del 68 que se hizo en 2018, a esa fue, por ejemplo, la colaboración de los cuatro centros y de la Escuela de Diseño, ¿no? Porque fue una reflexión sobre todo esto y se lograron exponer ropa, ¿no? Estos vestidos, ¿no? Toda la discusión sobre el diseño de este cuate. Que se volvió famoso, que luego resultó que no, en parte nosotros descubrimos eso, que no era todo de él, ¿no? ¿Cómo? Lance Wyman. Esto de la memoria ya es ya la edad, el alemán que me vuelve loco, de pronto actúa, el señor Alzheimer. Esas cosas, eso es lo interesante de la interdisciplina o de la indisciplina, etcétera, justamente ver las cosas desde otras perspectivas, ¿no? O sea, de pronto, pues sí, el programa de mano era importante dentro de este contexto como el documento que da información de quiénes estaban ahí, ¿no? Pero habría sido interesante ver también esa parte del diseño, sobre todo porque sí expusimos objetos, ¿no? Pensando no nada más en su contenido de informativo, sino también en su forma física, ¿no? Las mismas partituras, las mismas publicaciones que se hacían para difundir cosas como lo de las misiones culturales, eran artísticas en sí mismas, ¿no? Entonces esas cosas son las que hay que exactamente promover. Y esto que decías del Centro de las Artes y qué escuelas excluyó, porque bueno, sí diseño, artesanías, la danza no moderna y contemporánea y no clásica, ¿no? O sea, pues folclore, por ejemplo, todo eso quedó afuera, bla, bla, ¿no? Pues no fue a que se les pasara, ¿no? Es que había una concepción. Había una concepción que justamente toda esta experiencia y toda esta historia de experiencias había estado cuestionando, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Los felicito por esta mesa, esta presentación de número 52 de Discurso Visual. Y con respecto a estos últimos comentarios, yo creo que esa es la maravilla de la interdisciplina, que es una fuente inagotable de investigación que podemos seguir trabajando. Nosotros nos enfocamos en la interdisciplina artística, pero bueno, a futuro se pueden incorporar otras ciencias, se puede trabajar de distintas teorías. Por ejemplo, Paulina y yo estamos en un seminario de escenografía donde estamos trabajando desde la perspectiva de género. Entonces, bueno, considero esto, ¿no?, que da para muchísimo. Sí, para muchísimo, y abrirlo lo más que se pueda. El chiste es que sí se hagan conferencias realmente ricas, ¿no? Ese es el punto, yo creo, ese es muy importante. Sí, de hecho, últimamente se está también hablando de las neurociencias en el arte, ¿no? Creo que también eso es importante. Y respecto al diseño, bueno, se expusieron programas de mano con diseño de Carlos Mérida, ni más ni menos, ¿no? Entonces sí, no solo era el contenido del programa de mano como la información que daba, sino justamente la parte estética del programa de mano. Sí, claro. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. Pues muchas felicidades por el trabajo y por el número. Yo estoy muy honrada y muy agradecida porque fue seleccionado mi artículo sobre Gabriel Fernández Ledesma. Y bueno, sobre esto que estuve investigando en relación con lo que mencionaba Carlos, de por qué no se podría, o sea, es algo que me hace, que me resuena pues en la investigación que hice, ¿por qué no reponer estas obras como La Coronela, que eran? Es una producción magnífica, el acervo, el archivo de Gabriel Fernández Ledesma tiene toda la documentación, tiene el guión escrito, tiene muchísima información.
además de las imágenes maravillosas, y se podría, o sea, en esta confluencia interdisciplinaria quizá valdría la pena hacerlo. Y ahora esta es muy interesante esto, este planteamiento de ¿por qué no son parte del repertorio habitual? Y bueno, pues ahí sí hay que recordar que cruza una situación política y la Guerra Fría cultural, ¿no? O sea, esta obra y otras más, a los muralistas, música incluso, teatro, etcétera, pues de alguna manera fueron desalentadas, ¿no? Y hay que tener como también ese contexto para también tener en la actualidad como la visión de por qué restaurarlas, ¿no? O por qué volverlas a poner en el repertorio, en específico esta obra de la Coronela. No sé qué piensas. Sí, claro. Muy, muy importante todo eso para considerar y para seguir haciendo trabajos, como decía, ¿no? En distintos, que pueden tomar distintas formas y distintos ámbitos, y todos van a finalmente hacer estas confluencias, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando, Carlos. Sí, nada más rápidamente, creo que sí hubo una reposición de la Coronela, ¿no? Que hizo, si mal no recuerdo, Josefina Lavalle, ¿fue Josefina Lavalle? Sí. Sí, sí, sí. Ella bailó, creo, en el reparto original, y que en los 80s o 90s armó todo un proyecto para hacerlo, por ejemplo. Pero bueno, pues se tendría que seguir haciendo, ¿no? E incluso pensar no nada más en reponerla en el sentido de una restauración, sino de rediscutirla y ver qué otras cosas se le pueden sacar, así como hacemos con Shakespeare, ¿no? Pues ahora lo hacemos de otra manera, no tiene por qué ser jubones y mayas, ¿no? Podría ser con la Coronela, ¿no? Hay música de Carlos Chávez que no está grabada, ¿no? No sé si me equivoco. E incluso no están publicadas todas sus partituras, por ejemplo, habría que recuperarlas. Y es algo que había que discutir también, porque mucho tiempo hubo esta idea de el nacionalismo era el arte oficial, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahora que ya no somos de ese régimen, entonces podemos tirar eso a la basura. Pero no es cierto, ese arte era gran arte en primer lugar, en segundo lugar no siempre fue oficial, a veces fue bastante contraoficial, y tan es así que pasan estas cosas, ¿no? Que no se vuelve a publicar, que nunca se volvió a tocar, que nunca se volvió a bailar las obras, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Y que además son obras bien importantes, ¿no? Esta de HP, de Carlos Chávez, ¿no? Uno lee las cosas, etcétera, y ve que es una obra que debió, o sea, es súper interesante, y sin embargo no está grabada completa, ¿no? En el ámbito de la música acá, inclusive hay un tema que creo que valdría la pena mucho reflexionar desde la interdisciplina, porque hay obras que sí se hacen parte del repertorio usual, obras clásicas, pero lo que se toca es la suite. Es decir, el autor hace la versión de la suite y sí, se escucha la Coronela. Yo recuerdo haberla escuchado en el mes de septiembre, muy típico, ¿no? Dentro de ese marco de celebraciones acá en el país. Pero solamente es la suite, y ahí creo que yo no sé si estoy siendo exagerado, pero hasta se convierte en un peligro para la interdisciplina, porque se saca justo todo el concepto de una obra, y quien la escucha se va, por primera vez estoy pensando, quien no tiene más información sobre esto, se va con la idea de que estas obras como la Coronela son solamente una suite para ballet. Una suite una suite sola, nada más, ¿sí? ¿No? Sí, se la separa de todo el contexto y justo es lo que habría que recuperar. Bueno, vamos a terminar y les quiero hacer una invitación justo para todas las personas interesadas en las cuestiones de la interdisciplina, de la activación de archivos documentales. Si se apuran y van a cenidea.net, es posible que encuentren todavía lugar para un taller muy interesante que vamos a hacer hacia finales de este mes, principios de junio, de activación de archivos justamente. Y sería muy importante que se acerquen, vean la convocatoria, vean de qué va y se apuren porque está yendo como pan caliente y tenemos pocos lugares. Pero sí es importante que se acerquen, son estos mismos temas y con este ámbito justamente teórico y práctico, aprender a hacerlo
aportar, decir desde nuestras prácticas cómo se deben hacer estas cosas. Entonces, en cenidiap.net, taller de activación de archivos documentales. Y pues con eso vamos a terminar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias a los colegas y las colegas, y vean la revista Discurso Visual 52, las anteriores y las que siguen. Muchas gracias y buenas tardes.